Hola, buenas noches. A lo mejor tengo que parar el directo ahora, pero bienvenidos a este increíble... Funciona. Directito de Persona 4. Vamos a poner el chat en el móvil. He puesto cosas nuevas. He puesto cosas nuevas, amigos, amigas. Intento mejorar cada día. De verdad. Lo prometo. Intento mejorar cada día. He puesto música en la pantalla de pausa, música normal y corriente. O sea, tengo ahí. Es el disco de Harmony of Heroes, que es el disco homenaje fan a Super Smash Bros. No es Ultimate. Creo que no es Ultimate. Creo que es a de la 3DS. Pero bueno, está muy bien. Tiene muchas canciones y al final Ultimate tampoco trajo más nuevas. Algunas sí, pero son las canciones de Nintendo, o sea que tampoco. Está muy bien, eso es lo que tenía para poner. Pues eso he puesto. También, gracias Ricky28, mi amigo Ricky, mi nuevo amigo de la radio, que me siguió el otro día. Agradecido, mi pana. Y quítame esto. Y he puesto también. No puedo hablar mientras se ve, pero. He puesto un chat tipo Windows 98 que encontré por ahí enseñándole a Aitor a poner el chat, que me mola porque lo puedes poner de forma aleatoria por la pantalla y no desentona con mi estética de cartón y Undertale. Porque al final lo que es Undertale como tal tampoco son rayas verdes. Son rayas verdes y fondo negro. Y el Windows 98 lo usamos en el Fax Podcast, así que me lo quedo. De momento me lo quedo, me gusta, solo para la pantalla de fondo porque sale como aleatorio y permanente. O sea, es gracioso, no sé, mola, supongo, para que no sea tan aburrida la pantalla de espera. Aunque, o sea, gustarme me gusta, pero tendría que hacer un todo nuevo, la verdad. Pero bueno, vamos a... No he puesto el juego, la verdad. O sea, es que no lo he puesto. Voy a ponerlo porque... Persona 4. Que me lo quiero pasar. Me lo pasaré. Saldrá Ultra Golden, Gold Experience, Requiem. Y me joderé, pero bueno, da igual. Esto es lo que tengo ahora. Es lo más tranquilo lo que puedo jugar. Está bien. Tin, tin, tin. Vale. Vamos a ponerlo bien. Vamos a ponerlo por aquí. Gameplays. No se ve, ¿verdad? Y es un juegazo, tío. Es que vamos a ver. O sea. Que sé que lo dijo Alex el Campo hace poco, pero es una aventura RPG como pocas. Dale ahí. Estaba luchando. Let's go. Estoy curado. No jodas, pero... No, 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 no. No me jodas. He perdido el progreso. Porque le di como a carga rápida o guardado rápido, no sé qué, pero... Continuar. ¿Seguir del archivo de guardado rápido? Acto, sí. Me cago en la leche, tú. Sí. Me cago en la leche. Vale. Hostia, estamos en la putísima B. 50p, a ver, ¿qué quiero decir? 20ps, 30p, aliado, cura, cura. Tengo unas cosas. Sal, tengo una vida muy carbonatada. 5p. Es que esto, la verdad.
Lo de espiritual. Esto. Ah, esto lo compré, no sé. Sí. Aru, tal, cuarzo, no sé qué. Y está todo junto, tío, qué asco. No, bueno, vamos a usar un par de rap espiritual de este. Y ya. Vamos viendo. Semilla de melocotón. No sé, tío. Es que los otros ítems, como me los pide la gente, no los quiero gastar. Dale. Un bicho fuerte. Tácticas. Puedo atacar y ya está. No, porque si. Si van a ser débiles, que sean ya. Sean ya. No jodas. Hombre, Ricardo, bienvenido. No puedo escuchar. Joder. Épico. Le voy a escribir porque no me puede escuchar. Épico. Vale, nos ha quedado una mal. Tiene. No tiene, ¿no? ¿Les ha afectado? No. Hostia, pero esta peña es dura como un muro, ¿no? Hombre, de Aiden. Ando bien high. Ya ves tú. Es que de verdad, tío. Habilidad media, tú. O sea. Magaru. Resistir. Vaya. Vaya. ¿Invocar qué, cabronazo? Otro enemigo más. Resiente al viento débil al hielo. Me cago en ti. Cállate, Teddy, por favor. Uf, de un aliado. Es que, tío, es que ¿qué voy a hacer de aquí? Mala pregunta seria. ¿Es un juego de Harry Potter? No, hombre. Es Persona 4 Golden. O sea, juegardo. Creo que esto me va a ayudar a tener tu turno. Ven. Vale, no eran tan duros, joder. No eran tan duros, hombre. Hasta tanto no era. Pero bueno, bien. Ala. Vale, por un momento, no sé. Me he visto mal, pero. Pero bien. Una más se me da. Más dinero. Dame dineros. Yo qué sé, tío. Es que me estoy quedando sin maná, pero yo qué sé. ¿Cuántos pisos eran hasta el malo, tío? ¿10? La madre que me parió. Análisis. ¿Qué te afectaba? Resistente al viento, el hielo te da igual y el fuego no lo he probado. Y el hielo... Son muchos, tío. No puedo estar haciendo ataques normales. Tere, 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 tere. Tío, la banda sonora del 3 es demasiado buena, o sea. El viento era que lo resistían, ¿no? Sí, joder. Definitivamente eran dobles los colmillos. Maragi, por favor. A por ellos, tío.
Vámonos. Más persona, más persona. Ya tengo muchas personas, pero esta gente creo que no la tengo. Titán, nos ha cogido Titán, ya no puedes tener más personas. Puta la mierda, justicia, de verdad. Guay. 39. No tengo mana con el prota, tío. Pero puedo... Es que si bajo, me joden la vida y tengo que volver a subir. Es que de verdad. Hostia. ¿Qué es esto? Basalto egoísta. Yo qué sé, tío. Ah, son débiles al viento. Maravilloso. Existen el all out. ¿Por qué? A ver si soy. Ah, también sois débiles al hielo, no me digas. Es gratis. Pero bueno, amigos, amigas, se acaba la temporada de las tardes y voy a tener vacaciones de la radio, o sea, increíble. Más experiencia, conseguir esta habilidad. Nueva, nueva. Ah, que lo pone ahí. Claro, pone nuevo. Mokoi, épico. Hombre, Mario, ¿cómo tú por aquí? O Moikane, tía, tu puta casa, tía. Señor Beabo, que nos vamos a ver Deadpool y Wolverine. El día 25. O sea, bien. Tengo ganas, ¿eh? ¿Verdad? Está guapo, Deadpool. Las pelis estas de Deadpool han molado mucho. Y está bien poder ir a ver una película de Marvel o héroes sin tener que haber visto 57. Eso yo creo que está bien. O sea. Ataque, ataque. Maracunda. Vale. ¿Cómo ya? Dale, dale. O sea, yo creo que eso es lo mejor. Como sea mala, no te pago. Que me pagues ya. Señor Beago, necesito dinero. Págame. Mira, para comprar los butchers. O sea, dicen, te hacemos descuento en Cinesa. Te hacemos descuento, te va a valer más barato. La que te hacen pasar para que sea más barato. Me cago en mi calavera, o sea. Es imposible comprar un butcher de esos, ¿eh? Mañana nos vemos, señor Carlos. Buenas noches. Señor Ricky, que diga. Buenas noches, caballero. Agradecido. Bueno, no me oye, pero no tiene el sonido puesto, bro. Oh. Joder, en ventaja. Eso soy yo. Ah, por él. Es un rollo, tío, lo de los descuentos. Que lo ponen así para que la gente no lo use, ¿sabes? Pero. Pero qué cabrón. Invocar. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese bicho? Último recurso, ¿qué es esto? La madre que me parió. Dos más. Una más. Una más. Let's go. Bonificación de barrido, ya era hora. Asalto, let's go. No aprende a aguilado, pero bueno. Va a haber que usar unos rap espirituales buenos, buenos. Que bueno, sí tengo. Tampoco tengo tampoco mana. Puedo seguir, no pasa nada. Pero claro. Oh, cofre gordo.
Pero bueno, iremos al cine, que está bien. Ataque aumentado. Pues ok. Fallo. Joder, macho. Pues no fallar, por favor. Bueno, día de combates. Me alegra. Tenía ganas de luchar. Después de 3 años sin jugar. ¿Esto de...? ¿Qué lo hacen? Es que lo hacen. Y ya está, o sea, les da igual todo. Me parece perfecto, o sea. A barajar. Mitad del dinero. Dos más. Conseguir la llave. Más personas. Vámonos. Menos experiencia. Qué bien. Un mensaje de... Abre el cofre. Un chicle espiritual. Pues muy bien. Puede que sí. Por ello, me da igual, o sea, que me da igual, tío. Me cuesta menos curarme luego y ya está. No me vendría mal subir al nivel 100, ¿eh? Porque no soy muy bueno jugando a personas. No soy muy bueno que digamos, ¿eh? Pero esto ahora está difícil, pero luego se pone bien la cosa, o sea. Cambiar a persona, cambiar a arcano. Nueva persona. ¡No! Fuck, no la tenía que haber cambiado. La puedo echar. Henry, adiós. Adiós, Henry. La clásica de curarse con magia y ya está. O sea, da igual el RPG que sea. Es que da exactamente... Eso no cambia nunca. Ah, ya he explorado todo. Bueno, bien, vale. Pues el siguiente piso. Bueno, ya me encontré con el tonto, ¿no? Una vez. Me dijo, oh, qué tonto soy. Y digo, oh, vale. Hostia. Voy a ir al viento. Vale. ¿El otro es débil al viento también o no? No, repele hielo, vale. Pues... Magaru, tío, o sea. Se ha mareado. Pues se mareó. El dinero. Nueva persona. Les digo, tío, me están dando muchas nuevas personas. Bah. No sé por qué es tan malvado el arcano del sol. No lo entiendo. Vale, pues. Lilim. Pues Lilim, tío. Adiós. Claro, pero si no las registras en el compendio, da igual, ¿no? No sé, tío. No lo sé. Grito ahogado. Esta sensación, el otro kanji nos está observando. Hola, monada. ¿Intentas traspasar la barrera de lo aceptable como yo? No, el maestro ha venido a rescatar a kanji. Bueno. ¿Tantas ganas tienes de verme? ¿De verdad? No veas qué alegría. Muy bien, pues ahora tengo que preparar algo espectacular para ti. ¿Qué ganas tengo de que nos veamos? Bueno, hasta lueguín. Maestro, este osezno empieza a tener demasiado miedo como para continuar. Está ahí, ¿verdad? Debería tener más... Bueno, ¿qué me han dado? ¿Qué me han dado? Cinta, voto, desinfectante. ¿Dónde está la probabilidad? Pues vale. ¿Estamos curados? Sí, ¿no? Objeto, vamos a... Un rape para esta señora. Otros van bien, con 44 y tal. Va bien.
Bien, Tito, vale, pues ahí vais. Vámonos. Y ya, suficiente. Uf. A ver, quiero más experiencia. Quiero cambiar a una persona, supongo. Oh no, dos intentos restantes. Triste. Ah. Pues aquí te quedas, chico. Para ya. Bueno, como no les afecta nada. Qué buenos son los botones de auto, de turbo y todo eso, ¿eh? Qué buenos son. Poco se habla. Pulimpa. Joder, tío. Me cago en. Se ha vuelto contra el grupo, tío, por favor. Se ha recuperado. Bien. Me cago en escapar. Se ha vuelto contra el grupo. Mira. Mira, por favor. Recuperar PSP. Dale. Que será nada, pero. ¡Media! ¡Hostia! Ventafaro. ¿Qué es eso? No puede aprender más habilidades. ¿Qué es eso? Infunde pánico a los enemigos. Escapar de la mayoría de combates. Esto se va a ir a la verga. Aguilado, di que sí. Joder. Me ha hecho más daño yo mismo que los putos enemigos. Vale, el pesado ese debería estar por aquí, o sea que. ¿Qué escaleras? Ah, no, está en el piso siguiente. Yo de verdad. Yo no lo sé, tío. Yo no lo sé. No lo sé. Y nada. Nada. No. No, hombre, no. Esperar. Buena. Recupérate. Vale. Espero que no se lo aguante, ¿no? Que no hagan no sé, reflect o alguna tontería. Guay. A por ellos. Bufu. Esperar. No quiero saber, es que no, yo no, nunca en la vida voy a un combate sin llevar el máximo de vitalidad. Es que no puedo. Y tengo ganas de que salga el Metaphor, pero es que me va a pillar en un momento que no voy a, débil, que no voy a poder jugar y me molesta. Me molesta. Va a estar guapísimo, pero. Dame,
saltar ahí. Resistir. Resistir. ¿No hay cartas? Joder. Bueno, y hoy, bueno, hoy que gana Españita, ayer ganó Españita. Y han puesto un especial de bienvenida a Españita. Mau. Bienvenida a Españita, pero no han puesto el Grand Prix. Íbamos a ver un rato y no hemos podido. Porque estaban ahí, yo que sé, haciendo nada. O sea, no entiendo. Dale. O sea, no estaban haciendo nada. A las 10:30 ya habían hablado todo el mundo. Ya estaba todo el pescado vendido. Y no lo echan. Y yo, bueno. Que no hay cartas, tío. Joder, me he dejado literalmente un cachito. Y no lo echan. Y yo... No lo sé. Pero bueno, buenas noticias hoy. Han actualizado OBS. Estamos en la 30.2. Nada mal, ¿eh? No sé, meten cosas que yo no me entero, tío. Meten cosas que digo, vale, pues supongo que estará bien, pero no... No se afectaba en nada, ¿verdad? No. Entonces, bueno, he puesto música. Yo quería poner música con el Media Request, pero por no sé por qué, no lo entiendo. Cuando no estoy mirando OBS, está en segundo plano, la música empezaba a ir más rápido. Y se oía mal, distorsionada, y yo... ¿Por qué pasa esto? No lo he sabido arreglar, no se ha arreglado solo, ha pasado solo, o sea... Ha ocurrido literalmente solo. Entonces, pues he dicho, voy a poner mi propia música del ordenador a ver si eso sí funciona. Ha funcionado, pues ya está. El disco tiene como 130 canciones o algo así. Así se va a quedar. Tan guapas. Uf, no sé por qué, pero este piso está lleno de vapor. Aguantad, chicos. ¿Por qué será? Hay que sacar los rapes poco a poco, ¿eh? Por si acaso. Bueno, entiendo que estará aquí el malo ya de una vez, ¿no? Joder. Es que no puedo estar gastando mana con cualquier tonto, o sea, no puedo. A la chica, ¿no? Ya está bien, ¿no? Y no lo matan. Y no lo matan. Bueno, no pasa nada. A la pobre Chie, por favor. ¿Cuántas horas dura este juego en verdad? ¿80? ¿70? No lo sé. A ver, largo. Largo es. Todos los personajes son largos, pero. Jugador en ventaja. Da igual, ataca, tío. Es que no voy a gastar magia. No tengo. No tengo magia. Ah, es un cuadrado perfecto. Uy. Tampoco te dan nada por completar las zonas porque se resetean, son roguelikes, son generadas proceduralmente, pero vamos, yo lo hago. Vale, es aquí. Oh.
Es aquí. Una enorme cantidad de vapor se filtra desde el otro lado de la puerta. ¿Quieres abrir la puerta y cruzarla? Sí. Bienvenido al mundo de los hombres. Y tiene un nombre, claro. La llegada de un joven atractivo está subiendo la temperatura. Para celebrar la velada 4 de esta noche, he preparado una actuación muy especial. Un combate único sin límite de tiempo. ¿Quién quedará en pie al final? Empezad a teñir el suelo de sangre, que la cosa está que arde. No pierdas, maestro. Vale. Gran carga. Vale. No las penalizaciones de luz. Probabilidad baja se está en golpe. No lo va a matar. Pero bueno. Pero bueno. Yo qué sé. Voy a hacer viento y cosas de esas. Porque, por si acaso. Rebelión. Tengo algo para quitarle. Silencio al enemigo. Aumenta la base de golpe a un aliado. Daño físico, daño de viento. ¿Qué le he hecho? Ah, el viento. Pues un ataque, que supongo que le hará resistir. No. Voy a hacer buffo, tío, porque no tengo más mana. Nada. Habilidad. Vale. ¿Tú qué tenías? Neutraliza pánico, nada. Ahí lado. 81. No es mucho. Pues no tengo nada así muy guay para hacerle, la verdad. A ver esto, ¿cuánto le quita? Ah, bueno, está bien. Luca, ataque aumentado, me va a dar una hostia. Voy a echar a este su cucaja porque le va a meter una hostia que como lo mate. Infija daño físico y probabilidad de pánico. Rebelión de críticos, un aliado, de madre. Infija daño físico, Se lo eche ella, que tiene de 1 a 3 golpes. No. Habilidad que tú que tienes. Nada, Agri, me patra, día. Pues águila, hostia. Y tú. Disparo doble está bien, ¿eh? No está mal. ¿Cómo que réplica? Ahorita te revivimos, Bueno, vamos, un momento. Bueno. Le vamos a revivir. Restaura, revive. Vaya hostia la metida. Pues tío, Mabufu, a ver si te congelas o algo, chico, yo qué sé. 51, vaya mierda. Tú desmádrate. ¿Por qué hace réplica, tío? Pues ya está, hace réplica. Pues ya está, tío, eres el mejor. Ya está, eres el mejor. Eres el más fuerte, ya está. A Mabufus vas a caer. Ya está, es que de verdad, tío. Mira que revertido. Rebelión. Ya está, tío. Eres muy bueno jugando a persona. Fallo. Yo me cago en todo. Vale, sí, está acabado. No era tan duro, Tarucaja. Tan duro no era. ¿Esto qué hace? Ah, bueno, me he equivocado. No quería hacer eso. Hombre, Skyres, bienvenido. Así se las gasta nuestro maestro. Sabía que ibas a ganar. Has obtenido llave de los baños. A ver, hoy era día de fútbol peruano, Sí. La verdad que sí.
Llave de los baños, va, quiero eso. Espérate. Ayer ganó Perú la Eurocopa, ojalá, ¿eh? Mago maravilloso. Mago maravilloso. ¿Quién es? Ah, es que va a ser este más fuerte que el otro, o sea... ¿Ves? Cionga. Mabuki. Cionga. La verdad que sí, que tenía que haber salido fútbol peruano para celebrar. Yo... Es fallo mío, ya está. Si os queréis desuscribir, lo entiendo. Lo entendería, pero perfectamente, o sea... Un avalorio. Muy bien. Pero bueno, a veces se gana, a veces se pierde, ¿no? Pues yo el partido no lo vi. No vi ni un partido, o sea... Pero en rollo, ni una imagen, o sea, nada. No vi nada. La gente de aquí, de mis vecinos, estaban gritando y volviéndose locos. Yo estaba leyendo a Nietzsche, o sea... No, es que el fútbol no me gusta mucho. Y bueno, con amigos, pues yo qué sé, te va, a lo mejor estás en un, dices, estás en un bar, estás en un restaurante, o te vas a casa de alguien. Así sí lo vería, ¿no? Pero... Tampoco es que a ningún amigo mío le guste especialmente. La velada sí la vi. La velada sí quedamos para verla. Que me pareció muy larga, ¿no? 7 horas de velada, o sea, es necesario. Creo que no. Anuel. Yo lo del Anuel ese, o sea, no sé. Solo sabía su nombre. No había escuchado nada de él, de canciones, no sé. Y canta como la puta mierda. Es un maleducado que flipas. ¿Qué, por qué es rico y famoso? No lo entiendo, tío. O sea, ya basta, ¿no? O sea, dice, no, es que mi técnico no me ha puesto el autotune. Pero eso no es como algo que no habría que hacer, o sea... Entiendo que el autotune es como un instrumento más y ya está, ¿no? Pero si... No sé, eso es como... No sé. Pongo la guitarra y... Me empiezo a tocar la guitarra y pongo un disco, ¿no? O sea... No sé. O sea, horrible. Yo, o sea, estábamos viendo la velada y ya nos íbamos a ir a casa. Enemigo. Qué pesado eres, Teddy, de verdad. Son un huevo de enemigos, ¿eh? ¿Verdad? O sea, estábamos viendo la velada y tal, y cantó raro. Y yo decía, pero ¿por qué canta así de raro? Y luego me entero que es por el autotune. Y yo, pues, vale, pues ok. Tío, por favor, dejadla ya, ¿no? Que la van a matar. Porque van a por ella solo. Bueno, pues... No entiendo, tío, ¿por qué han ido solo a por ella? ¡Otra vez! Bueno, pues nada, chico. ¡Otra vez! A ver, no está funcionando mucho mi ¿sabes? Pero bueno, da igual. Y era, pues, canciones, un combate de 5 minutos, canciones, y yo, no sé, no era una velada de boxeo. Maracunda, vale, joder, por fin haces alguna tontería, macho. Otra vez. Madre mía, eso de nivel, menos mal. Fue sin maná.
Había dos sombras, pero solo hay una. Bueno. Una piedra vital. Vale, vámonos. No sé. Un rollo raro, no sé. Yo... Es que cada vez todo tiene que ser más grande, más grande, más grande, más grande. No puedes hacer la velada y que sea 3 horas y que sea boxeo. De verdad. Otra vez 4 enemigos. Se viene. Arremetida. Arremetida. Que no sé por qué solo la atacan a ella, tío. Solo le atacan a ella. No lo entiendo. ¿Tiene algo para que le ataquen o algo así? Si se me acaban, me da igual, me comprobas. Tengo dinero para tumbar el juego entero, o sea. Arremetida. Arremetida. Me están poniendo como de los nervios, o sea. Que no se muera otra vez. Arremetida. No sé cuánto dinero tendré, pero vamos, me voy a tener que comprar 200.000 ítems cuando salga, o sea. El concierto de Nicky Jam. Más dinero. Dame dinero, tío. ¿Iba a haber concierto de Nicky Jam o algo así? No sé. No sé. Honestly. O sea, hasta que vi la velada no vi nada, o sea, no sabía nada de lo que iba a pasar. Yo solo fui a casa de mi amiga Lorena y dije... Vamos a ver la velada. Y ya está. Estábamos ahí 6 o 7 y cenamos y vimos combates. En teoría, sí. Joder, tío. No sé, tío. No, que no, coño. Eso les da igual a los hombres varoniles. Eso no es en lo que me quiero convertir. Para nada. Maestro, el mundo del que vienes parece muy complicado. Desde que nos conocimos no he parado de darle vueltas al coco con conceptos muy complejos como ¿qué soy yo? Así que entiendo más o menos cómo se siente Kanji. Maestro, hay que salvarlo. Virus y Plex. Más allá de eso no vi. Pues resulta que Plex es primo de mi amigo Nacho. Mi amigo Nacho, el de 5 minutos sin amigos, es el primo de Plex. Y yo como, a ver Nacho, ¿no le puedes pegar un toque un día? Me da igual que no os habléis, es que me da igual. O sea, era lo mismo. Debería salirme del mundo mágico este, porque es que no doy a más. O sea, no tengo más maná, no tengo nada. No, yo estoy siguiendo la mano, tío. Yo lo siento, pero... A ver, entiendo que... Vale, no se hablan desde hace mucho tiempo. Vale, lo entiendo. Pero, tío, no te cuesta nada escribirle un mensaje, o sea... ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que te diga que te vayas a la mierda? ¿Qué más da? O sea... O sea, es una persona que es tan famosa y tan rica, así que no sé, ¿sabes? ¿Qué? Yo qué sé. Yo no hablo con mucha gente de mi familia y tampoco pasa nada. O sea, pues simplemente no les hablas porque ¿para qué les vas a hablar? Tío, me voy a ir porque me voy a salir porque están en la B los colegas, o sea... He avanzado como los 2 pisos esos especiales, pero... Estoy mal, o sea... Es que no me merece la pena seguir subiendo porque no tengo más magia. Me van a matar. Enemigos. Vale, tío. El fuego no sabemos qué le hace, ¿vale? Casi uso un ítem sin darme cuenta, tío. Pues igual el fuego no les hace nada, pero...
Yo lo voy a intentar. Ah, son magos, igual. Vámonos. No sé. Yo creo que le tenía que haber un mensaje, porque en verdad se lo podía haber enviado hace un año y pico. Pues como... O más. Y tampoco es famoso, pero se lo envías hace un año y medio. Y te dice, hombre, primo, tal. Pues qué guay. Pues ya está, tampoco... Ah, por ellos. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? ¿No? Pues ahí está. Más experiencia. Réplica. ¿Lo podemos seguir? Vale, esto queda. Posibilidad de 10% de reflejar ataques físicos, claro. Brocheta, daño leve. Aumenta el ataque a un aliado. Prestacráneos. Pues te puedes quitar bufu de momento, porque total no lo voy a usar más. Sí, quítatelo. Yo hago más bufu y si sale mal, sale mal. Me da igual. Así es que voy a seguir investigando, pero me tengo que ir, o sea. Porque deben de estar hasta los pies. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta vez? ¿Qué es esto, tío? Qué feo eres. Ay, carabajo, qué feo. Ya te echo hielo. Lo que no he hecho es viento, o sea que no tengo para hacer viento. Pues así se queda. Lo bueno, la próxima vez que entremos, a toda leche, pero... Y sabiendo debilidades y todo. Tienes poca salud. No te falta razón, ¿eh? Enemigo en ventaja. Anda. Hostia. Recupera 100 PE, 50 PE, 2 PS. Piedra vital. La madre que me parió. ¡Hostia! Esta lo... No. Ah, que lo resistes, pero vale. Uf. Me tenía que haber curado, ¿eh? Me tenía que haber curado. Vaya. Mafio. Mira, tío. Odio esto, tío. Odio... Oh, de verdad, tío. Soy tonto, me tenía que haber curado. Que sí. Que la vida está muy bien, que sí. Pues voy a empezar con esto del piso. Quiero reintentar. Objeto, hasta luego. ¿Estás bien? Tampoco te pases. Volver a la entrada. ¿Y tú qué haces, zorro? ¿Pedir cura? ¿Acariciar la cabeza? No hacer nada. No te voy a pedir cura, pues total. ¡Uf! Vámonos. Bueno, tú igual quieres algo. ¿Estás maestro? Buscar acá, da igual. ¿A Fusion Time o qué? Guapo, 25. No puedo hacer nada. Ah, sí puedo, sí. Joder, Gran Pixie. Dale ahí. A ver, Macio, Sukugaja, Mabufu. Mama. No. Minisónico. Para doble, bofetada. Media. Está bien. Del equipo de Gunda, esto bueno. Ahora voy a decir. De estadística del enemigo de caja está muy bien. Sí. Acepto a esta persona.
Ahí está, aceptada. Fuiste aceptada. Regret. ¿Qué pasa? ¿Regret qué? Guay. Era hora de salir. Ya era demasiado forzar la máquina. Juapo, Titania, no puedo. Shisa. Shisa. Maceo Alzac. Poisma. Poisma no está mal. Pasta cráneos. Degunda. De estadística del grupo, Degunda está de puta madre. Y Poisma, tío. Yo qué sé, tío. Poisma. No sé. ¿Qué es eso, tío? Hola, perro. ¿Qué tal? Joder, qué feo es. Es muy feo. Rakugaha. Di que sí. ¿Los nombres son inventados o es japonés antiguo o algo así? ¿O qué es? O sea, no entiendo. Por arcano, por nivel. Por nivel. Anzu, Silfide. No, ya lo tengo. Fénix. Dale ahí. Garula, Maragi. No tengo Mabufu. No. Del grupo y Sukunda. Día B. Enfurece Poisma. Poisma, chicos, yo qué sé. Sí, da igual. Si luego no los uso. Si es, tampoco hay que usar 50 personas. O sea, cuando tienes las personas rotas, solo usas las personas rotas. Ya está. Disparo doble, puede que sí. ¿25? Ya no puedo, pues demasiado para mí. Vámonos. Pues este día es un placer dejar de explorar. ¿Quiero volver a casa? Sí. Vale, hasta luego, adiós. Venga, adiós, adiós, adiós. Adiós, Teddy. Bienvenido a casa. Joder, no sabes qué día, amiga. No sabes qué día. No te llama la atención. Signs of love. Vale, es que ya estoy muy cansado como para salir, ¿verdad? Sí. Porque esto es un videojuego. Vale, ok. Decide dejar la lectura para otro. ¿Cómo? No puedo estudiar. ¿Puedo trabajar? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esta mierda? No puedo hacer nada, tengo que dormir. No estoy tan cansado, ¿eh? Ahora hay que dormir, chico. Yo que... Pues ya está, ya no vamos a luchar hasta el año que viene. No, voy a intentar comprar cosas y volver, porque no... Hoy no tienes clase, después de varios días de lluvia llegará la niebla. Debes prepararte para pasar a la acción. ¿Qué deberías hacer hoy? Ya está mi hermana con problemas de nivel 4. Buenos días. Nanako parece intranquila. Vamos a cultivar hortalizas en el cole. La profe nos ha dado plantones y nos ha dicho que los intentásemos hacer crecer en casa. Le he preguntado a papá y me ha dicho que las puedo plantar donde quiera, pero no sé dónde es mejor. Parece que Nanako quiere cultivar hortalizas. ¿Recuerdas que hay una parcela de tierra en el lateral de la casa? A lo mejor sirve para plantar un huerto. Creo que Nanako es ciega de un ojo por lo menos. ¿El terreno es de los Dojima? ¿Lo que hay junto a la casa? No lo usamos, pero forma parte de nuestro patio. ¿Es ahí donde vamos a poner los plantones? Ya ves que sí lo vamos a poner, Nanako. Joder, no lo dudes, ¿eh? ¿Es aquí donde vamos a poner los plantones? Está hecho mierda. Tiene una planta, una. ¿Alguien pensaba arreglar este patio? Hay herramientas por la zona que te podrían venir bien. Seguramente te sirvan para construir un huerto muy apañado. Y este que son manitas que flipas. Usar las herramientas de la zona... Usas de la zona para cultivar el huerto. Tu diligencia ha aumentado, let's go. Joder. Anda, ahora podemos plantar los plantones. Me cago en tú. Plantas los plantones de tomate con Nanako.
¿Así crees que crecerán las hortalizas? Seguro que sí. De verdad, me muero de ganas. Joder, solo tienes que decirle lo que quiere oír a esta niña, ¿eh? Oye, quiero hacer un cartel. Nadie sabrá lo que hemos plantado hasta que crezca. Tengo que escribir que estamos cultivando hortalizas aquí. Vale, hagamos uno. ¿Qué tipo de cartel quieres? Parece muy complicado. Dale, dale. Yupi, gracias. Di que sí, Nanako. Di que sí, Nanako, tú no sufras. Qué feo es. Colocas junto al huerto el cartel que has hecho con Nanako. El cartel es pequeñito, pero le da un toque muy chulo. Hombre, pequeño no es. Lo tenemos. O sea, yo me encargo de regar las plantas. Yo también te ayudo. Todo tuyo. Ojalá. Hemos plantado esto juntos, así que también deberíamos cultivarlo juntos. Nanako parece feliz, di que sí. Si crecen muchas hortalizas, ¿nuestra casa será como el Junés? ¡Qué ganas! Joder. Hay plantones en el huerto, será mejor tenerlos bien controlados hasta que estén listos para cosechar. Delicia. Al usar los utensilios de jardinería puedes comprobar el progreso de las plantas en tu huerto. Toma ya. Yukiko, Yukiko, Yukiko. Desde aquí puedes visitar el huerto para atenderlo, cosechar o replantar. Las hortalizas estarán listas para cosechar unos días después de plantarlas y se marchitarán si las abandonas. Cuando la hortaliza está lista para cosechar, o sea, marchitado, verás un icono encima de los utensilios. Cosechar y replantar no gasta tiempo, pero como atender el huerto requiere trabajo, el tiempo correrá. Atender el huerto aumenta tu diligencia y hace que las plantas maduren antes. Además, atender el día antes de la cosecha aumenta la cantidad de cultivos. Además, si mantienes el huerto con Nanako o Dojima, puedes mejorar ligeramente tu relación con ellos. Cuando coseches una hortaliza, debes colocar otro plantón para obtener más. Asegúrate de no quedarte sin semillas. Joder, las plantas deberían estar listas para la cosecha en unos 5 días. ¿Qué vas a hacer? Nada. Nada, no quiero hacer nada. Paso. ¿Quieres salir hasta que sea de noche? Pierdo el día. Voy a leer mi libro de mierda, tío. O sea, no sé. El hombre atento. Yo creo que esto... el arreglo podría meter tu coraje. Más diligencia de hacer sobres. Conocimiento hasta al estudiar. No puedo leer esto, ¿por qué? Ah, pues ya lo he leído. Leer, podría aumentar tu comprensión. Dale, tío, léetelo, yo qué sé, tío. Profesor, la historia trata sobre un profesor pusilánime que es incapaz de meter en vereda a sus alumnos. El libro comienza con una historia en la que un profesor sumido en la desesperanza decide pasar a la acción. Te embarga la ternura. Todavía te queda por leer una parte de Día Libre. Otro momento. Día. Noche. Gracias. Hola, tengo entendido que Nanako y tú habéis montado un huerto. Bueno, si vas a hacer algo, hazlo bien. Yo echaré una mano siempre que pueda. Joder, pero tú eres un desgraciado. ¿Qué signo era este? Vínculo social. Dojima. Es hierofante. No tengo, ¿verdad? Templanza sol, vale, no tengo. Pero hay que ir a... Ah, y no puedo ir a la tienda. Y no puedo salir. Sí, dale. ¿Tanto te aburres? Vale, siéntate. Dojima suspira, pero parece contento. Todo mal hoy. Todo mal. En fin, ¿a qué te has dedicado después de clase? A quedar con mis amigos, asistir a la reunión del club, a trabajar, a nada. Esto le gusta, yo creo. No sé. ¿Y no hacéis nada? Dojima frunce el ceño. No sé si le ha gustado o no. Uy, esto se está convirtiendo en un interrogatorio, ¿verdad? Pero no es que tengamos mucho en común, a excepción de los asesinatos. ¿Todavía sospechas de mí? Hablar no es lo tuyo, ¿verdad? Háblame de ti, man. ¿De mí? Te interesan unas cosas muy raras. Dojima, vamos a ver, se encoge de hombros. Eres mi segundo padre. Lo que ves es lo que hay. Soy un simple policía del pueblo que vive con su hija. No creo que sea algo que resulte demasiado interesante a un adolescente. Pero ¿sabes qué? Es estupendo tenerte en casa. No pensaba que Nanako estaría tan feliz. Caray, ya estoy cansado de oírla hablar tanto de su hermanito.
Yo te considero más un hermano muy joven que un hijo. Tampoco hay que pasarse. ¿Debería llamarte hermano mayor? Para, ya me estás asustando. Dojima se ríe alegremente. Toma ya. Creo que hacía mucho que no me reía tantísimo. Has podido hablar con sinceridad con Dojima. Te sientes que tu relación con Dojima se ha estrechado. Oh, Ryotaro. Yo creo que antes me he equivocado. El vínculo social sube. Vale, tengo que terminar de procesar unos datos de trabajo. No te vayas muy tarde al sobre, ¿vale? Buenas noches. Hala, a dormir. Le das las buenas noches a Dojima y te vas a tu habitación a mimir. Creo que tenía que haber salido a la calle antes, ¿eh? Yu, ¿qué tal? Parece que va a dejar de llover por la tarde. Según el tiempo, no vamos a tener niebla próximamente. Será pan comido. Sí, cuento contigo, líder. Hay que volver porque hay que acabar con lo que hemos empezado, o sea. Pero bueno. Joder, qué feo es el tío este. Paramos la clase para que os echéis la siesta. Poneos las pilas, imbéciles. Es que no tenéis dignidad. Los de primero están vagueando porque los de segundo están vagueando. Mirad a Kanji Tatsumi, por ejemplo. Ese gamberro holgazán siempre falta a clase. Lo expulsaría del instituto si fuera su tutor. Si pensáis que no tiene nada que ver con vosotros, os equivocáis. Podríais acabar todos expulsados como él. Si alguien causa problemas, lo mando a su casa. Recordadlo bien. Uy. Ah, ya está. La pesada esta, tío. Hola, solo quería recordarte que hoy tenemos ensayo. Hoy voy a ir para ensayar con todos, así que ven si puedes. Quizás deberías pasarte por el aula de música al salir de clase. Joder, teniendo en cuenta todo lo que me subió las estadísticas la última vez, quizás sí debería ir, ¿eh? Para comer después de clase. Vamos a comprar. Las clases han terminado por ahí. Puede varios días de lluvia. Llueve. Puede varios días de lluvia. Llueve. Pues vale. Angelical, que no tengo, tío, que no tengo. ¿Y tú qué querías? ¿Tú querías algo? No sé, tío, la gente me pide cosas, no sé qué quieren. Tenía una misión por ahí. Llévale un cable ostentoso. No sé. Dice un nombre que está en el lecho del rosa, mi agua. Llévale Socho de Mori Ranmaru. No sé qué es eso. ¿Quién es la chica de la azotea? No lo sé. Misión, sí, misión, sí, misión. ¿Cuántas misiones hay? ¡69 misiones! ¡Nice! ¡Hostia! Son muchas. No sé, es que... No sé. ¿Cuál es? ¿Cuál es esta demonia? No tengo eso. Pasó tiempo con Yusuke, trabajó en la guardería. Y en la azotea es que no hay nadie. Hay un Michi, pero no sé qué es. ¿Qué hago con un Michi? Ah, tú tienes. Pasa algo. Hay un póster en oferta. Inglés para todos. Origami fácil. Sí. 3.000, tú. Vienes mucho por aquí, te interesan los libros. Yo leo mucho, pero siempre termino tirando los libros cuando los acabo, aunque me dan pena los libros. Se me ha ocurrido que quizá alguien como tú les podría dar una segunda vida. Bueno, ¿te interesa? Cuéntame. Vale, pero no he dicho que te los vaya a dar gratis. Quiero una semilla de melocotón, consíguemela y te la cambiaré por un libro, ¿vale? Me parece un buen trato. Vale, te lo cambio por una semilla de melocotón. ¿La tienes? Hacer el trato. Genial, me gusta. Bueno, aquí tienes. Por con delicadeza. Épico. ¿Y eso qué es? Estudiante inteligente. Ah, vale, es una habilidad. Con delicadeza, ¿qué es? Podría aumentar su conocimiento carisma. Vale, bueno, no está mal. O sea, es un libro especial. Sin más.
La tienda de... No venden nada. Buena tienda. ¿Quién es este? Namatame. ¿Para qué tendría yo una aventura? Mira cómo ha terminado. Mayumi, perdóname. ¿Quién coño es este? Narukami, esperar el bus me está matando. Oye, ¿sabías que hay una mujer guapísima trabajando en el hospital? No es broma. A ver, mi primo está en el hospital y me siento mal por él, pero al menos la ve todos los días. Vale. ¿Cuál era la tienda de...? Esta es, ¿no? Ah, sí, claro. Bienvenido. Vale, a ver. Hostia. Y tan cara, tú. 100 PS, da igual. A valor de resurrección... A ver, tengo pocos. Dame dos, chico, porque... Pocos tengo. Estimulante, tal luego. Esfera de vencedora, de nuevo combate. 50 de daño, molinillo. ¿No vende...? ¿No vende... ¿Cura de mana? ¿Por qué no vende de cura de mana? Qué bien, ¿no? Pues qué bien. 50 P. Esto. Chicle espiritual, no. ¿Qué más? ¿Que tenía yo algo por aquí? Esto no. PS, PS, PS. PS. 10 P. Refresco tap. Me pongo para refresco tap, pero es una mierda. No, no, no. Sal, 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 sal. 10. Eso no es nada, tío. No es nada. Y me los tengo que comprar de uno en uno. Voy a comprar un par, pero vamos. No, quería eso. Bueno, me lo he comprado. Ahí está. Encima se agota. Joder. Hoy no. Es que la gente dice tonterías, tío. Tonterías. ¿Puedo usar esa máquina? No puedo. Super croqueta, croqueta de carne. Es que eso lo cura vida, tío. No. ¿Puede una mujer por...? ¿Entiendes? Claro. Vale, pues no lo he entendido. Ah, he cumplido el deseo. No sabía. Voy a intentar comprar algo más, creo. He cumplido un deseo sin darme cuenta. Tío, ¿esto qué hace, tío? Y encima, o sea, lo natural, esto cura vida. Objeto. A luego, piedra, viranja, lori made, patatas. Second made, 5P. 5P. No cura una mierda, pero... Voy a comprar porque está la cosa muy mal. Hasta que se acabe. Joder. Lo hacen especialmente toca pelotas esto, ¿eh? Vamos a ver al zorro. Supongo que tengo un deseo, ¿no? No lo sé. He asegurado que no ve a nadie y ha llamado al zorro. Como no le sube por la persona que lleve, pues tampoco. Allá va. El zorro te ha traído el lema con el deseo que escribiste. Seguro que está preocupado por lo que pueda pasar. Le dices al zorro que has concedido el deseo escrito en el lema. Aullido. Eufórico, di que sí. ¡Ay, no! No he ido a ver a la tonta. Bueno, mira, da igual. El zorro mira la caja de ofrendas y parece satisfecho. Si se corre el rumor de la benevolencia del santuario, vendrá más gente a hacer ofrendas.
aullido. Percibe la gratitud del zorro. Tenía que haber ido a ver a la otra. Me da igual. Me da lo mismo, que me deje en paz. Con tu relación, como tu relación sea su servicio dentro de la tele, obtendrán descuento. Vale. O sea, a casa. Claro, pero el puto Dojima no me deja salir. Persona, estado, vínculo social. Nanako, que eras justicia. Tengo justicia. No. Y tenía sol y todo, tío. Qué asco. Santuario, Rivera. Santuario, ¿puedo pedirle otra misión? Por la noche no quiere. No quiere líos. No está cerca. ¿Puedo rezar y eso no pasa el tiempo? No lo sé, tío. ¿Rezo? Rezamos, venga. Guarda la calma y te alzas las manos. Recuerdas que estás cultivando algo en el huerto. A lo mejor deberías ocuparte de él en algún momento. Guay. Guay. Supongo. Oh. Qué raro verte. Yo me iba a casa. Estaba hablando con Daisuke. Sí, claro. ¿Y si no? Yo veo a mi queridísima Nanako. O sea, a nadie más. ¿Y a ti te puedo dar migas de esas de pan raras? ¿Has ido al santuario que hay más adelante? Ese lugar está tan vacío por la noche que da miedo. Solo está animado durante los festivales de verano. He oído rumores de que por la noche aparecen fantasmas, pero la buena suerte que viene de allí es impresionante. Tonterías. ¿Tienes un regalito? Sí. Le das una mariquita. Toma ya, migas de pan. Y armas guays de estas, ¿no? Bates de pinchos, ya tengo. Lo tienes en línea. Abanico de festival. Pues sí, magia más 3. Hostia. Sí. Y esto, resistir pánico. Y esto, botas, resistencia más 2. No está mal. Pero es más fuerte en todo, o sea que... Esto es solo para Yu, ¿no? Sí. Pues ya está. Gracias. No merece la pena comprar los otros ítems, ¿eh? Ya se me ha olvidado, Nanako. Era justicia, sí. ¿Era justicia? Joder. Menos mal que no tengo amigos en la vida real porque me olvidaría de ellos todos los días. O sea, no sabría ni cómo se llaman. Justicia. Tin, 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 tin. Hierofante, amantes, carro. Sí. Este. No he registrado a otras personas, ¿verdad? No tiene pinta. Es que me da igual. No creo que afecte mucho. Adachi. Ah, eres tú que hace fuera estas horas. Estoy haciendo horas extra. A veces es una mierda ser adulto. Si fuera por el día y granduleara un poco, no se darían cuenta. ¿Cómo te pasas, Adachi? Bueno, vete a casa antes de que se haga tarde. Adachi parece ocupado. Debería volver a hablar con él cuando esté un poco más libre. Tío, es que son mucha gente. Es demasiada gente. ¿Sí? Si contienes a Ángel, vamos allá. Toma ya. Parece contenta. Se mueve de un lado a otro, inquieta. Papá llega tarde otra vez. Está muerto, le han pegado 3 disparos. Hola, residencia de Dojima. Papá, ¿de verdad? Vale, entiendo. Vaya. Papá viene de camino, tengo que preparar la cena. Nanako está muy contenta. Di que sí, Nanako. Nos hemos quedado sin rábanos encurtidos. Papá se va a llevar un chasco. Iré a comprar, vayamos juntos a comprar. No se va a morir. ¿En serio? Gracias, hermanito. Nanako parece muy contenta. ¿Dónde vamos a comprar a estas horas? Nos vamos de compras juntos. ¿A dónde? Nanako parece contenta. ¿Sientes el cariño que te tiene Nanako y que vuestra relación se ha estrechado?
Toma ya. Toma ya. Tu poder, toma, bla, bla, bla. Venga, hermanito, vámonos a la tienda. Vas al Yunes con Nanako un poco más tarde en casa. Ya estoy en casa. No cocina el desgraciado. Papá, hola. ¿A dónde has ido a estas horas de la noche? ¿A esto, al Yunes? ¿No te tengo dicho que no salgas tan tarde? Joder, no he ido sola. Pero tú ibas a venir, así que... Da igual el motivo, las reglas son las reglas. Me lo habías prometido, ¿recuerdas? Nanako parece triste. Lo siento, escúchala. No es culpa de Nanako. No es culpa de Nanako. No tiene suficiente coraje. Escúchala. No tiene suficiente carisma. Lo siento. ¿Por qué te disculpas? Tú no has hecho nada malo. Yo no he hecho nada. Nanako está a punto de llorar porque no tengo ni coraje ni nada. Ay, me molesta la camisa un montón. Papá es idiota. Idiota, te digo. Allá va. Nanako, ¿cómo se te ocurre llamar idiota a tu padre? Tío, le explicas a Dajima por qué has ido al Yunes con Nanako. Rábanos encurtidos para mí. ¿Con qué era eso? Esos rábanos. Aún así no puedo permitir que mi hija ande por ahí a estas horas. Sabes lo peligroso que es ahora mismo. Tú tampoco deberías salir por la noche. Dajima te ha gritado a ti también. Decides irte a tu habitación. Bueno, gracias. Gracias, que no tengo coraje ni nada. Gracias. Las clases han terminado por hoy. Menos mal, ¿eh? Y menos mal que han terminado por hoy. Club de deporte, club de deporte, club de deporte. Ay, verdad, tengo que ir a la tele, en verdad. Por culo el club de deporte, ¿eh? Vamos a la tele. Ah, pero son y 48. Ah, pero puedo guardar, no pasa nada. Qué pesados estos, tío. Ah, y tú también quieres... Tú también... Es que, tío, todo el mundo me requiere. Pero la azotea es que no hay nadie. Nada, vamos a la tele, vamos a acabar con lo de la tele, porque si no... Porque si no me la lían, tío. Me la van a liar que flipas, tío. Sí. Ay, no, vamos a comprarle. A ver si tiene tomates esta. ¿Qué pasa? Digo, ¿nos reunimos? Sí. Ese joven policía que se pasa por aquí tiene pinta de que sí come verdura. Aunque me pregunto por qué está siempre comiendo col. Tú también tienes que comer verduras. ¿No vendes más verduras? ¿Tú vendes verduras? ¿Plantones? Sí, tengo, sí, claro que sí. Te daré los mejores plantones que tengo. Todo el mundo sabe que los plantones te dan la mitad del trabajo hecho a la hora de cultivar verduras. No los puedo regalar, claro, pero los venderé por debajo del precio de mercado. Parece que está dispuesto a venderte plantones para el huerto. Voy a pedir más detalles. Tengo dos plantones a la venta. Tomates espirituales, ricos. De segundo, daikon de vuelta. Los tubérculos son de los más riquísimos. Que sí, dámelos. Están bastante crecidos, así que toma ya. Que sí, que sí. ¿Cuál quieres? Plantón de tomate. Tomate. Joder, 500 tú. Dale, dale. Sí, sí, sí. Vámonos. Sí, vale. O sea, tienes que cuidarlos el día de antes. Y con eso, en principio, valdría. Vamos a la tele, tío. Vamos a la tele porque la haces... Lo haces, te lo quitas y ya. Ah, ya. Otra. Nos veremos ya en otra. Vamos a guardar. Primero. ¿Tú vendes? O sea, ¿tú vendes algo? ¿Algo? Pedir cura. ¿Ya está? O sea, pides cura y lo que cueste y ya está, ¿no? Vale, vamos a fusionar personas. A ver si puedo. Tío, a Mari no la está viendo nadie. O sea, pobre Mari. Si es ahí, pues dale. Una cabrita, chula. Maragi, daño de fuego de los enemigos. Vale. Negunda. De grupo. Ok. Dale ahí. Tiene rayo. Tiene un rayo en la cabeza, literalmente. Joder, vaya pedazo de cuerno, tú. Ok. Y nadie más. Pues no tengo más nivel, o sea que me jodí. Adiós. Vale, ahora no tenemos. ¿Te vas? Vámonos.
Muy bien, vámonos. No tengo muchas curas, o sea que... Vamos a salvarlo. Eliminar del grupo. ¿Cómo? Ah, vale, continuar desde baño 8. Yo digo, tiro todo recto. Bueno. Vale. Nuevos enemigos. ¿Por qué? ¿Qué tengo? Mepatra, Sukukaja, Mabufu. ¿Qué tengo, tío? ¿Qué persona llevo aquí para, de hecho? Macío. Macío. Ah, llevo a Gran Pixie. Bloqueo. Guay. Guay. Bueno, ya sé que el rayo lo deflectan. Por lo menos. Ay, de verdad. De verdad, o sea, el primer combate, ¿eh? El primer combate. Resistir. Guay. Resistencia al fuego aumentada. Guay. Son un poco fuertes, ¿no? Son como muy fuertes, ¿no? ¿Qué otras habilidades? Tengo mi patra, su cubeja media de caja, tengo 20.000 cosas. Garu, nada, y Tío, nada. Y Facunda y Maragi y... Bueno, cámbiame esta, sí. Voy a hacer Maragi. Ese es el fuego, ¿verdad? Sí. A ver si esto le afecta. Débil, di que sí. Vale. Madre mía. Una más, una más. Un perder carta repartida. What? Bueno, casi. Casi, ¿no? Vale, el veneno hay que curárselo o no, ¿verdad? Nada, no parece. Buf. Buf. Esto es que era el fuego y el rayo, no lo sé. Así que... ¿Por qué atacaste primero? A ver... Nada. Y habilidad. A ver si te afecta el fuego, tío, de verdad. No, tampoco, vale. Pues ok. Pues qué bien. Pues me fundió todos los rapes espirituales. Esos que no se han salido, no sé por qué los tenía. Pero me he fundido todo, tío. Me da igual todo. ¿Y a ti? Mano bailarina, no se sabe. Vale. Magaru. Resiste, qué bien. Y el rayo no lo sabemos, ¿no? Pues dale ahí. Tío, resiste, de verdad. Claro, tampoco sabemos si le afecta al hielo. Igual no le afecta nada y me jodo y ya está. Es que son muchos enemigos. También, sí que sí. Y se escapan.
Bueno, bien. Réplica. Vale, ah, sí, claro, sí, ya sé qué ha pasado, sí. Daño físico leve a un enemigo. Daño físico leve a un enemigo. Tienes lo mismo dos veces, o sea que... Cachis. Cachis. Pero el piso 8, ¿qué ha ocurrido en el piso 8? ¿Es el tal huevo? Joder. ¿Qué era lo que les afectaba? El fuego, vale. Pues está más roto, tío. Hay que usar mana. No puedes no usar mana. O sea, tienes... No son tan fuertes, es que no son tan fuertes. La 12 y 57, pues. Ya casi que nos vamos, amigos, amigas. Me dan una cantidad de cosas que yo no sé. Entiendo que son para los, para las armas y tal, pero... Bien. La salida. Ahora, ahora vamos. Nada, subo al siguiente piso y yo creo que lo dejamos por aquí. Bueno, hemos avanzado. No sé, es difícil, tener, hacerlo bien todo. Era el fuego, sí. Hacer todo bien y decir... ¡Oh! Subes... Todo el mundo, es mejor. No sé. No sé si puedo llegar a todo el mundo a nivel 10. No lo sé. Fallo. Di que sí. Di que sí. Falla. Dos más. Dos más. Más dinero, más. Venga, vámonos. Luego tampoco tenía tanto dinero. ¿50.000 o algo así? Tampoco era tanto, ¿eh? Son ellos. Son ellos. Arremetida. Son los arremetidos, sí. Va, pero estos no me dan miedo. Bueno, algo de miedo sí dan, ¿eh? Joder. Dos más. Sí que sí. Hay que pillar todo, si no... No te da la bonificación, o sea que... Tiriri. Bueno. Ha estado bien. Mañana ganas. Tengo bastante ganas de jugar a este videojuego. Tengo bastante ganas de pasármelo. De decir, joder, me lo he pasado. Está guapo. Honestamente, ponérselo en difícil y tal... No le veo la gracia, o sea... No sé, igual si te lo sabes todo y yo qué sé. En juego, nuevo juego plus, no lo sé, pues supongo que sí. Me ha robado el maná, tu padre. Ese es el peor ataque que me podías hacer. Fuck, me jodieron. No, evitar encuentros no quiero. Quiero encuentros. Toma.
Lo que quiero son... ahí en la puerta. Son encuentros. Pues nada, vamos a ver esa puertezuela. Y se acabó por hoy. Espero no olvidarme de lo del guardado rápido y de lo del cargado rápido, porque ha sido un poco... Me queda un poco torcido, la verdad. Joder, llego a perder el progreso y no sé. Tampoco es tanto, había una hora o algo así, pero joder. No estoy para perder el progreso. Tengo que pasarme esto antes de octubre. A buen ritmo, la verdad. Vamos a buen ritmo. Ah, el bicho feo este. Que al final no le he hecho... ¿Y por qué no sabemos qué le afecta? Magaru, no sé. ¿Me han matado? No sé. Imagina empezar a hacerlo nuevo. Pues mira, cuando empezamos el otro día que dije, hemos vuelto, persona, tal. Me lo planteé, dije, ¿y si lo empiezo de nuevo ahora que ya sé un poco mejor? Pero dije, mira, no. 10 horas no hago de nuevo. Prefiero que no. Porque luego, a ver, adelantas, vas más rápido un tal, porque ya no está en inglés, porque te saben las cosas. Sí, eso es cierto, pero ¿10 horas? No. Si hubiera llevado un episodio o dos, diría, bueno, vale. Ok. No era el caso. Ah, este sitio es estupendo, aquí se está de muerte. Algo va muy mal, maestro, tenemos que darnos prisa. Vale. Por ahí anda, ¿no? Pero no será hoy. Vamos a salir. Guardado rápido. Sí. Se acabó. ¿Cómo? O sea, me da un mensaje muy raro, ¿eh? ¿Puedo salir? Salir. Salir y ya está. Ya es chatín. He salido. 10 horas de simulador de citas. A ver, un poco sí es eso, ¿eh? O sea, la parte de combatir me gusta. La parte de socializar también me gusta. Pero es raro. No sé, es raro. Y mira que he jugado. Yo jugué a esto cuando salió. Y cuando salió esto era, o sea, jugar a esto eras un ser underground total que juegas a persona y haces exámenes en un juego de la Play 2 y eres Dios. Nadie sabe qué coño estás haciendo, pero guay. Pero es raro, sigue siendo raro. Pero es un gran juego, me gusta. No sé qué le pasa al cuello. Me gusta y a ver si, no sé, a ver si a este ritmo... Es que no llego, o sea, es que voy por el segundo palacio, o sea, llevo dos palacios. Igual cuando llegue el momento de ya somos fuertes y tal, los combates se pasan en un instante y tal, supongo, ¿no? Tampoco quiero ir a piñón fijo porque de vamos a subir y paso de los enemigos y me da igual todo porque entiendo que no está bien eso. Las misiones, no me entero, no lo sé. Yo solo quiero ir a Golden. El 100% está lejos de mi comprensión ahora mismo porque no me entero de nada. No me entero de nada. Quizá Persona 5 Royal no lo voy a jugar. Por lo menos no ahora. A lo mejor cuando... En el futuro, porque es un buen juego. Pero como ya lo he visto, ya me lo sé. En principio no jugaría. Persona 3, lo mismo. Creo que pues, ya los conozco. Sé de qué van... Guay. Persona 4 lo había jugado en el pasado. Un poco, no mucho. Salió Golden. Empecé y dije, vale, es el momento de volver y pasárselo entero. No lo vi en YouTube ni nada porque dije, este sí me lo voy a pasar. Este es el que me voy a pasar. Porque Persona 5 Royal, pues honestamente, me lo podía haber pillado, pero yo qué sé. Dije, bueno, pues no es el momento. No sé, he visto gran parte, conozco gran parte del juego, está bien... Ahí está. Salió Golden y dije, tío, vamos a por Golden, ¿no? Va a salir Metaphor,
quiero jugarlo, no lo jugaré para poder jugarlo en el futuro, y cuando salga Persona 6, pues vamos con todo, es igual que Metaphor, vamos con todo, porque sí que es verdad que a veces pues ves un juego en YouTube porque dices, bueno, no lo voy a jugar ahora, o ya lo jugaré, o da igual, porque es un género que conoces o lo que sea, o conoces la saga o lo que sea, y dices, pues lo veo en YouTube, y luego no lo voy a jugar, porque ¿para qué? Si ya lo he visto, ¿no? Y hago eso con algunos juegos, yo qué sé. Y digo, bueno, es verdad que cuando tenga más tiempo para jugar yo, pues ya no veré, directamente no veré gameplays y diré, a no ser que sea una cosa mega underground, que no quiera jugar o que me parezca muy difícil o que me interese y ya está. Yo qué sé, Elden Ring. Elden Ring sí es para jugarlo, aunque lo sepas, es un juego para jugarlo. Aunque ya me lo sepa y lo haya visto y sepa los bosses, tienes que jugarlo. Pero bueno, lo veremos, amigos. Nos vamos a ir a mimir. Gran noche. Día raro hoy, ¿eh? Han pasado cosas muy locas. Pero nos quedamos con las mejoras. Siempre nos quedamos con las mejoras. Hoy se han hecho muchas mejoras en mí. Y con eso me vale. El sábado me tatúo. El sábado me tatúo, amigos. Haré una story y tal. Haré rollo una story, alguna fotillo y tal para el Instagram. Y el lunes... Sí, el lunes volveré, haré directo. Y enseñaremos el nuevo tatuaje y hablaremos 5 minutos de ello. Eso sí. Y nada más. Amigos y amigas. Dios te mando... Lo he cogido y me he dado cuenta de que este mando es el mando de la Xbox 360, la One o yo que sé cuál. No, sí es la One, ¿no? No sé, tío. Tiene micro USB, no es USB tipo C. Me da asco este mando, me da ganas de vomitar este mando. Horrible. Funciona bien, va bien. Digo, me compro uno nuevo, tío, que sea tipo C y paso ya de esta mierda, pero es que va bien, tío. Y es más feo que pegarle un padre. Es un mando del Call of Duty, creo. No sé qué Call of Duty. Tiene aquí como un escudo del Call of Duty que no sé cuál es. Lo compré porque era el más asequible en ese momento. Pero no me gusta, tío. No es tipo C. No es tipo C. Yo lo quiero tipo C. Pero bueno. Pero ahora sí, nos vamos. No tengo agua. Vamos a hacer una raid a quien haya y a quien no haya no lo hacemos raid. Si no hay nadie jugando a persona, pues tampoco. Y así. Ah, está Vexlar. Pues puta madre. I am alive. No sé qué es, no sé qué juego es ese. No lo sé, tío. Pues no muráis. Gracias, señor Rambot, señor Ricky, Beavo, todos los que habéis estado. Gracias, amigos. Me ayudáis mucho, ya lo sabéis. Nos vemos en el próximo videoprograma. No muráis.